¿Qué tal, amigos, amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora de portal educativo www.infoyayate.ga, les da la bienvenida a este escenario, porque aquí usted es el personaje principal que va a aprender mucho en el día de hoy, en este desarrollo de emisión, conducción y locución, en donde dirigimos este video cuyo título es BED Project número 37. Este es el módulo personas. Empezamos. Esta es la entrega número 1 del proceso. Y bueno, bien, lo primero que quiero aclarar acá es que para que haya un enorme entendimiento y comprensión de la labor que se está ejecutando acá, voy a tratar de hacerlo bastante explícito y concreto y conciso para que a usted esto nunca en su vida se le vaya a olvidar, ¿de acuerdo? Lo importante siempre en esta vida como ser humano es sentar la huella, ¿no? Y dejar latente esa parte. Entonces, bien, vamos a comenzar. Bueno, lo primero, vamos a estar trabajando en nuestro proyecto veterinario. Estamos en nuestra base de datos relacional BED Project, estamos empezando la ejecución del módulo personas, está la entrega número 1, como siempre yo los invito a que estén muy pendientes de las siguientes emisiones que se van a estar dando, ¿sí? Porque pues esto como tal, el hecho es que como se está presentando la creación de un software desde cero, pues se gastan muchos videos porque son muchas explicaciones que hay que definir, muchas explicaciones que hay que dar, muchas ilustraciones que hay que emitir, pues para que la persona que lo está haciendo le quede eso lo bastante claro como para que solita, después sin mi ayuda, pueda crear no solo este proyecto, sino cualquier cantidad de proyectos allá en su ciudad, en su municipio, en su provincia, en su estado, en donde esté ubicado, tenga usted la capacidad, hombre o mujer, para poder desarrollar esta clase de labor, esta clase de producto, que de igual manera, de una u otra forma, pues va a ser bien pago, siempre y cuando usted encuentre a alguien que no sea mediocre, siempre y cuando usted encuentre a alguien que valore enormemente su trabajo. Eso es lo más importante de todo esto. Bueno, bien, entonces vamos a empezar. Bueno, la primera cosa, lo primero que vamos a hacer en nuestra base de datos BED Project es lo siguiente: construir las tablas que van a guardar información vital en cuanto a la referencia de las personas. Bueno, el primer esquema que nosotros tenemos que trabajar en nuestras tablas es la primera, una tabla general que se llama MP Personas. Esta tabla general, pues como tal, tiene que traer el ID que identifica a la persona, la fecha en que se registra este dato, tiene que traer consigo el nombre de la persona o de la entidad jurídica, la identificación de esta persona, un número donde se pueda la persona contactar, una dirección, un correo electrónico, y ahí, después de ese punto, entonces vamos a establecer ya con más claridad la respectiva definición de persona que estaríamos trabajando. Entonces, el tipo de persona y la clase de persona que estamos trabajando. Entonces, revisando así a nivel de punto general, la primera persona que nosotros tenemos que trabajar, pues es el gerente. La segunda
el administrador, que en este caso es un ingeniero de sistemas, un programador, un desarrollador, un técnico en sistemas, un tecnólogo en sistemas o simplemente un funcionario empírico en sistemas. Lo importante es que sepa sistemas, porque es la persona que se va a encargar de administrar toda la aplicación. Bueno, lo siguiente es un asistente. Y después del asistente, el empleado. Bueno, a nivel de los empleados, tenemos presente lo siguiente. Bueno, ahí va un paréntesis, pero espérate un momentico. Después del empleado, entonces tendríamos que contar con un profesional en finanzas, que en este caso podría ser un contador o un auxiliar de contabilidad. Un profesional en cuanto a la selección de talento humano, si hay que hacerlo. Un profesional en cuanto al área médica, ahí vamos en ese punto. Y después de ahí, el empleado. Entonces, el empleado podría ser los vendedores, el peluquero, el asistente del veterinario, tres personas ahí. El asistente muchas veces puede ser también la secretaria o la cajera. ¿De acuerdo? Bueno, después de esas personas, ¿qué otras personas siguen? Sigue el proveedor, que es la persona que provee, en este caso, o el servicio o el producto. Porque tenemos que tener en cuenta un proveedor. Después del proveedor, sigue el cliente. En principio, el cliente pues es el propietario de la mascota. ¿De acuerdo? Y después de esas dos personas, entonces no sería pues en este caso, en mi concepto, ninguna otra persona más. Ahí estamos prácticamente estableciendo ese punto. Entonces, si nosotros a nivel de las personas tenemos cualquier cantidad de tipos de personas, entonces esto lo podríamos definir más bien como cargos, ¿no? Y más bien de pronto diríamos empleados, bueno, o funcionarios, esa podría ser la palabra. Los funcionarios son todos los que se encuentran comprometidos con la labor en un proceso, los que están integrando en general todo un equipo humano, un equipo de talento humano. Y adicionalmente a eso, pues está el cliente de quien depende recibir el ingreso para que este proyecto pueda financiarse y autosostenerse. Y el proveedor, que no puede faltar, porque es la persona que nos va a dar el insumo, bien sea el producto o nos facilita el servicio. Bueno, el servicio, el que fuera. Entonces, en resumen, simplificando las cosas, pues simplemente a nivel de personas tendríamos tres personas importantes, que serían funcionarios, y ahí definimos toda la categoría de funcionarios. Y por otra parte, estaríamos estableciendo, en este caso, los propietarios, los que los clientes y los proveedores. Entonces, proveedores, clientes, funcionarios. Pero vamos a hacer una cosa muy importante. Bueno, en cierta manera, aquí, básicamente, bueno, a nivel de funcionarios vamos a reunirlos todos, ¿no es cierto? Y lo podríamos llamar funcionarios, podríamos llamarlo equipo humano o equipo talento humano, ¿sí? Podríamos llamarlo así. Entonces, ese sería como el punto de partida. Bueno, entonces son tres tablas esenciales. Si nosotros decimos que los funcionarios, en particular,
los funcionarios en particular, tienen dentro de ellos lo que son los vendedores. Si los queremos incorporar ahí, pues los metemos ahí. Pero si no lo queremos así, entonces aislamos simplemente el vendedor. Lo aislamos. Vendedor aislado. Entonces ya no sería equipo del talento humano, clientes, proveedores, sino que le agregamos adicionalmente el vendedor. Entonces, en cierta manera, son cuatro estados: vendedor, proveedor, cliente y equipo talento humano. Y la principal, que es personas, entonces son cinco, porque personas guarda todo, guarda todo. ¿Listo? Entonces, ya conociendo de hecho ese concepto, así vamos a trabajar en función a esa operación, en función a esa operación. Entonces, la primera parte es crear las tablas. Entonces, vamos a crear las tablas así de la manera siguiente. Bueno, mucha atención. Vamos a entrar a crear. Cuando estamos creando las tablas, vamos a tratar de jugar de una manera que cuando las tablas, por ejemplo, las tablas de solo personas lleguen, solamente ese grupito sea el único que se presente, nada más, ni siquiera otra cosa, sino solo ese grupito. Entonces, aprendemos a hacer manejo del prefijo. Entonces, va así. Creamos la tabla. Entonces, la primera tabla se llamaría MP personas y la vamos a poner general, ¿sí? O le vamos a poner la número, digamos la número 1, para saberlo. La número 1 es la principal. ¿Listo? Y le damos un aceptar. Luego volvemos a decirle crear, volvemos a decirle tabla, le damos un clic derecho, le decimos guardar y le vamos a decir MP personas y le damos la número 2, entendiendo que la 2 es el talento humano. Luego le decimos crear, le decimos tabla, le decimos clic derecho, le decimos guardar y le vamos a decir MP personas, el número 3, donde el 3 pues va a ser el cliente. Luego seguimos con crear, le damos tabla, le decimos clic derecho, le decimos guardar y le decimos MP personas, a ver, personas, el número 4, donde el 4 pues son los proveedores. Luego seguimos con crear, le decimos tabla, le damos un clic derecho, le decimos guardar, le decimos MP personas y el número 5, donde el 5 pues son los vendedores. En esta forma, así como están, entonces damos un clic derecho y le decimos cerrar todo ahí. Entonces, si en este momento yo acá le digo MP personas, dese cuenta que solamente aparecen las tablas de personas, no aparece más. Y tengo aquí adicionalmente algo que construí ahorita, que es el formulario de ingreso de las personas. Formulario de ingreso de las personas. Bueno. Entonces, como ya tengo las personas, personas 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Entonces recordemos, la 1 es la general, la 2 es la del equipo talento humano, la 3 es la que tiene que ver con el cliente, la 4 es el proveedor y la 5 es el vendedor, cliente, proveedor, vendedor y talento humano. ¿Listo? Bueno, entonces iríamos así. Estas tablas internamente deben de tener su estructura. Entonces, por ejemplo, en la vista del diseño de la primera, de la número 1, porque es la principal, ¿qué debe de tener? El ID que identifica a la persona, ¿no? Entonces ponemos un ID per, ¿sí? ID per. Y en este caso no le ponemos nada más, sino ID per. Y de hecho va a guardar un código. Bien, entonces aquí en esta parte del ID per lo que vamos a hacer es colocar el tipo de dato que en este caso va a ser de número. Y seguidamente vamos a pulsar aquí tecla tabulador y vamos a ponerle tipo de persona. También vamos a ponerle número. A nivel del ID per. Este va a ser un entero largo, ¿sí? Entero largo. Y a nivel de persona, lo dejamos
como un BAI, porque pues este solamente registrará números como 1, 2, 3, 4, 5. En este caso, 2, 3, 4, 5. Bueno. Luego, después del tipo persona, entonces viene la fecha en que se registra. Entonces, fecha, registro. Fecha. Pero adicionalmente, por la fecha, ¿sí? Recordemos que el formato acá lo vamos a estipular como una fecha corta. Y de una vez vamos incluyendo la máscara de entrada. Entonces acá le damos un clic. En este momento le decimos que sí. Y vamos y señalamos la máscara de entrada, que es fecha corta. Le decimos siguiente, siguiente y finalizar para que ya quede ahí latente. Bueno. Una vez que tenemos la fecha del registro ya estipulada, entonces, ¿qué vendría? El nombre de la persona. Entonces, nombre, ¿sí? Nombre per. Esa persona puede ser una persona natural o puede ser una persona jurídica, ¿de acuerdo? Bueno. Entonces, acá le decimos texto corto. ¿Sí? En este caso de la persona, vamos a establecer de tamaño unos 50, un mayor que con un símbolo arroba, ¿sí? El mayor que con el símbolo arroba representa que cuando usted ingrese el dato y al quedar guardado, pues quede todo escrito en mayúscula. Bueno, la siguiente parte que tenemos que establecer es la identificación de esa persona. Entonces le vamos a poner NIT PER, sea natural o sea jurídica. ¿Sí? Entonces le ponemos un texto corto, pero acá entonces el tamaño de este campo lo vamos a dejar exactamente en 20. Listo, no le hacemos nada más. Bueno, vamos a otro campo. Tengamos en cuenta que los campos que estamos aquí anotando son universales. Y cuando nos referimos a que es universal, quiere decir que todas las personas lo tienen. ¿Sí? Bueno, el siguiente sería, en este caso sería el contacto, sería el teléfono, ¿no? Entonces vamos a poner celular, cel, per. Cel, per. ¿Listo? Como en detalle, el celular muchas veces se puede registrar que nosotros siempre solemos anotarle el 57. Bueno, yo les invito a ustedes a una cosa muy importante. Si usted se encuentra en un país diferente a Colombia, pues tiene que usted tener presente el indicativo, ¿no? Por ejemplo, 55, 52, 51, dependiendo del país que usted está manejando. Y en el caso mío, como es Colombia, yo lo voy a manejar con el número 57. O sea que yo le voy a definir aquí una máscara de entrada a este dato. Entonces yo voy a decir que este dato tiene 15 dígitos. En el formato, en la máscara de entrada, entonces en la máscara de entrada yo le voy a decir que siempre vamos a referir entre comillas acá, se cierra un momentico acá, entonces entre comillas yo voy a poner el número 57, es decir, siempre aparecerá el número 57. Cierro con comillas y, perdón, acá le pongo un guión y acá, entonces le pongo otra vez acá, 0, 0, 0, un guión y cuatro ceros. Ah, perdón, otros tres ceros y luego cuatro. Un, dos, tres y cuatro. Bueno, de esta manera sí ya me queda la máscara de entrada establecida para el caso del celular. Entonces son 3, 3 y 4, 10 y 2, 12 y 3. Guiones, estamos hablando de 15 dígitos. Bueno. Si tenemos un fijo, pues lo establecemos, si no, no. Bueno, después de ahí vendría la dirección. Entonces le ponemos dir per, la dirección de esa persona. Entonces, ahí, por ejemplo, le decimos que la dirección va a ser de 60 y que esté en mayúscula fija. Bueno, después de ahí le vamos a poner el email. Entonces, email per. ¿Listo? Y texto corto. Y dejamos pequeño el campo, por ahí de 50. Bueno.
Entonces ya tenemos la parte principal montada, la parte principal montada. Entonces aquí en este caso, ¿sí? En este caso, bueno, entonces viene a continuación lo siguiente. Bueno, vamos a establecer inmediatamente unos campos booleanos. Campo booleano es exactamente cuando nosotros estamos utilizando una casilla de selección, un checkbox. Entonces vamos a ponerle per, ahí le ponemos per, y la primera sería equipo talento humano, ¿sí? Per ETH. Y le decimos dato lógico, si no. ¿Listo? Luego un per y le vamos a poner cliente. Entonces le vamos a poner el CL. Y le decimos sí. Luego le ponemos un per y le vamos a poner PRB, que significa proveedor, sí. Y luego le vamos a poner un per vendedor. Entonces es VDR, que significa vendedor. Y le decimos que sí. Bueno, ¿esto con qué propósito? Cuando estamos manejando a la persona, pues simplemente vamos a marcar la casilla correspondiente. No más. Bueno, esto en grado es para la tabla MP Personas 1. ¿Listo? MP Personas 1. Bueno, entonces ahí queda guardado. ¿Listo? Esa es la primera tablita. Entonces vamos a cerrar. Y la primera tabla entonces ya está montada. Vamos para la segunda tabla, que es la del talento humano. Entonces vamos a hacer aquí un clic derecho, vamos a decirle equipo, aquí vamos a decirle vista del diseño. Entonces, en este caso acá vamos a quitar la clave, ¿correcto? Y lo primero que vamos a hacer es poner algo como esto así, tipo per, tipo per. Cuando decimos tipo per, en este caso sería para el caso del equipo talento humano, entonces le ponemos ETH, ¿sí? Y acá, entonces, vamos a decirle texto corto. Y ahorita les voy a mostrar una cosa importante. Ahora aquí sí le decimos IDPER ETH. Y acá le ponemos el número. Este sí va a tener la clave. Entonces le vamos a poner ahí la clave. ¿Listo? Bueno, hay que tener en cuenta que cuando estamos trabajando las personas, por ejemplo, los IDE, todos deben estar, digamos, uniformados, ¿no? Con el mismo tipo de dato, con el mismo tipo de características en cuanto a su formato para que no sean diferentes, ¿no? Porque el simple hecho de que sean diferentes ya cambia mucho la cosa, ¿no? Bueno, como tal, el siguiente punto es que en ese momento ya tenemos el tipo de persona, o sea, sabemos que es el equipo talento humano y el número del ID. Entonces, como ya tenemos un ID, ya tenemos una dirección, ya tenemos un email y todo eso. Entonces aquí sería clasificar la persona. Entonces, clase de talento humano. Entonces ponemos acá clase ETH. ¿Sí? Y ahí dejamos un texto corto. Pero ahí vamos a agregar algo muy importante y es una lista de valores. Pero ya vamos para allá. Bueno, después de la clase de talento humano, entonces vendría a situarse la fecha de vinculación de ese talento humano. Entonces, TEC. Vínculo, ¿sí? Entonces acá sería vínculo ETH en la fecha. Y ahorita le arreglamos también esa parte. Bueno, ¿qué otra cosa también tendríamos de presente? La fecha en que cumple esa persona. Fecha cumpleaños, ¿no? Entonces acá fecha cumple y ya. ¿Listo? Bueno. Adicionalmente, tendríamos que anotar. A ver, a ver. El contrato. Entonces, tipo contrato. Tipo contrato. ¿Listo? Y también sería texto. Tipo contrato. ¿Cómo sería el pago? ¿Por horas, por día, por horas, por día o por labor? ¿Sí? Entonces, forma, digamos, vamos a hablar de clase de pago. Clase de pago. ¿Sí? Listo, y dejamos en texto corto. Clase de pago.
Y el valor de la remuneración. Entonces vamos a poner BR remuneración. Y ahí le ponemos moneda. Bueno, pienso que hasta ahí sería como lo más importante a destacar en ese punto. Entonces, en este punto que tenemos acá, ¿cómo cuadramos ciertas cositas importantes aquí? Entonces, vamos a empezar. El primer campo, que es el tipo PER, ETH. Bueno, ahí estamos. Entonces, acá donde dice búsqueda, mucha atención, donde dice mostrar control, tengo aquí la palabra cuadro de texto. Entonces, yo lo que voy a hacer es abrir y voy a establecer un cuadro combinado. Y entonces, acá en el tipo de origen de la fila, entonces le voy a decir que voy a manejar es una lista de valores. Y en el origen de la fila, entonces incorporo ahí incorporo los valores. Entonces, como tal, no me llegó aquí los tres punticos, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacerlo de la manera siguiente. Comillas, y entonces, la comilla doble, ¿no? Entonces escribimos en este caso, equipo talento humano. Ahí en mayúscula, equipo talento humano, y cerramos con comillas, punto y coma, abro comilla doble y le escribo cliente, cierro comillas, punto y coma, abro y escribo proveedor, cierro comillas, punto y coma, abro y le escribo vendedor y cierro comillas, no más. Entonces tomo toda esta información y la copio, listo, todo esto y lo copio, ahí está. Bueno, entonces, lo que después vendría sería ya básicamente el ancho de la columna. Entonces, el ancho de la columna vamos a establecer que son 6 centímetros. ¿Listo? 6 centímetros ahí, no más. Bueno, pasamos para la siguiente parte. Entonces, aquí esto es un número. Ahí, esto es entero largo. La clase de talento humano. Entonces, en la clase de talento humano, sería conveniente cruzarlo con una tabla. O sea, nosotros podríamos cruzarlo con una tabla mejor. ¿Por qué una tabla? Porque muchas veces si lo hacemos directamente acá, entonces puede suceder que en el futuro se nos presente la situación de que surge un nuevo cargo. Y como lo tenemos acá, entonces tendríamos que recurrir siempre al programador, venga y entre en el diseño de la tabla y agregue eso, porque no existe tabla por ahí. Entonces, pasando por ese detalle, es que hay que crear la tabla con esa información, ¿de acuerdo? Entonces, mucha atención cómo lo vamos a hacer. Mira, vamos a guardar acá. Y cierro un momentico acá, temporalmente, ¿no? Construyo una tabla, le digo acá crear. Le digo tabla, acá le digo clic derecho, le digo guardar y le voy a poner un nombre a esto. Entonces le vamos a poner MP, por ejemplo, MP. Vamos a ponerle MP y le vamos a poner en este caso clase talento humano. Clase, entonces equipo. Entonces, ETH, equipo talento humano, ¿sí? Le damos a aceptar. Entonces, acá clic derecho, le decimos vista de diseño. Entonces, acá simplemente le quitamos esta clave principal y le ponemos acá ítem, no más. Y acá le ponemos texto corto y llenamos el dato respectivamente. Entonces, acá esto para que no quede tan grande le ponemos 20. Le dejamos en mayor que. Y con el símbolo arroba, listo, nomás, se guarda la información y se le dice acá vista de hoja de datos e incorporamos la información rápidamente. Entonces, en cuanto al talento humano, entonces el primero, gerente, por ejemplo. Luego sigue el administrador, que en este caso es el informático. Luego sigue el asistente. Y después de ahí, entonces sería el peluquero, cajero. Sí, peluquero, cajero, asistente veterinaria, veterinario, sí, asistente veterinario o asistente vet, ¿no? Estaríamos hablando de un veterinario,
veterinario. Bueno. Y en otro punto más, aparte del veterinario, ¿cuál otra persona más? Entrenador, por ejemplo, para los perros. Paseador. ¿Listo? Y después de ahí, como equipo humano, no sería más, ¿no? Pues el veterinario, pues se supone es el que trabaja la parte de la clínica y otras cosas. Punto. No tendríamos nada más ahí que anotar. Entonces, clic derecho, guardar, clic derecho, cerrar. Bueno, entonces regresamos a nuestro MP Personas. Volvemos a la vista del diseño. Entonces nos paramos donde dice clase TH. Ahí. Entonces, en vez de texto corto, acá simplemente lo dejamos aquí. Muestra, a ver. Bueno, vamos a abrir acá y le vamos a decir asistente para búsqueda. Entonces, ahí le decimos siguiente. Vamos a utilizar una tabla que en este caso sería la de MP. Clase ETH. Le decimos siguiente. Entonces agregamos el ítem, siguiente, siguiente. Ahí están. Listo, siguiente. Y finalizar. Va. Ahí le decimos que sí. Entonces ya quedó vinculado. Es decir, en búsqueda ya quedó referente así. Cuadro combinado. Tipo origen de fila, es una tabla consulta. Y en el origen de la fila dice select y están presentes, en este caso, el nombre de la tabla. Y como tal, el único campo que hay allá acá es ítem. ¿De qué? De MP clase ETH. Bueno, entonces viene la fecha en que se vincula la persona. Entonces, acá la fecha, vamos a decir que el formato es fecha corta. Y la máscara de entrada, entonces es fecha corta, le decimos siguiente, siguiente y finalizar. Va. La fecha de cumpleaños hacemos la misma operación. ¿Sí? Entonces acá la fecha corta y en la máscara de entrada la misma historia. Entonces fecha corta, siguiente, siguiente y finalizar. Tipo de contrato. Bueno, ese sí es muy relativamente sencillo. Le podemos aquí en búsqueda poner que es un cuadro combinado. Que el origen acá de la tabla o el tipo origen de fila es una lista de valores. Y aquí entonces le decimos entre comillas que entonces es prestación. Prestación de servicios. Comillas, otra vez punto y coma, otra vez comilla y laboral. ¿Sí? Y cerramos con comilla. Bueno. Ancho de la columna, vamos a ponerle que 6. Listo. Clase de pago. También podríamos establecer acá lo siguiente, que sea un cuadro combinado. La tablita acá como tal sería una lista de valores y aquí. Simplemente entre comillas le vamos a poner los datos. Entonces, ¿qué dato le vamos a poner aquí en lo que corresponde a la clase de pago? Entonces, una clase de pago es, digámoslo, por nómina, ¿sí? Punto y coma, por hora, horas, punto y coma, ¿sí? Otro sería por labor, ¿sí? O sea, la labor comprende que no se sabe cuántas horas son, si eso es una hora o 2 horas, 3 horas. La otra, entonces, punto y coma. La otra sería ya por nómina, por hora o por labor. Y la otra sería por proyecto. Vamos a decirle así, proyecto. No más. Entonces tenemos nómina, horas, labor y proyecto. ¿Listo? Aquí en el ancho de la columna, entonces le vamos a poner 4 y ya. Bueno, y el valor de la remuneración, ahí sí, en general, entonces es moneda, dejamos así tal como está. Bueno,
Entonces, eso concretamente es para el caso del talento humano, ¿no? Entonces, clase de talento humano, la fecha en que se vincula ese talento humano, la fecha del cumpleaños, el tipo de contrato, la clase de pago y la remuneración. Y pare de contar. Hacemos un clic derecho y le decimos acá guardar. Entonces, clic derecho y le decimos acá cerrar. Entonces vamos para la siguiente, que es el 3, que en este caso es ¿quién? El cliente. Entonces, acá en la vista del diseño, entonces acá quitamos la clave principal, le ponemos tipo PERCL. Y acá le ponemos texto corto, le damos un tabulador, pero como nosotros ya sabemos que aquí este va a ser un cuadro combinado y que este va a tener una lista de valores, entonces acá, ¿se acuerdan que teníamos en el portapapeles algo incluido? Que era equipo, talento humano, cliente, proveedor y vendedor. Perfecto, entonces acá usamos la tecla tabulador y ponemos acá el valor 6. Bueno. Una vez que ya tenemos eso, entonces vamos a parar en el siguiente campo. Y en este campo le vamos a poner IDPRCL, número. ¿Listo? Este tiene clave principal. Bueno, no más. Después de ahí, entonces ya teníamos el nombre, ya teníamos el NIF, ya teníamos la dirección, ya teníamos el teléfono, ya teníamos el correo electrónico. Entonces, a nivel como cliente. Entonces, como cliente, en este caso, estaríamos contando que este cliente, ¿cómo se podría presentar su, bueno, la ocurrencia? No se puede decir todavía. Un cliente que aparece porque está, a ver. Utilizando, o sea, vamos a pensar en lo siguiente, la fecha en que se vincula comercialmente, ¿no? Entonces pongamos la fecha vínculo cial, ¿sí? Fecha vínculo cial, o sea, quiere decir fecha vínculo comercial, ¿listo? Adicionalmente a esto, el cliente en cuanto a su segmentación, puede ser una persona que aparece porque simplemente está presentando ante la veterinaria una mascota, ¿sí? Entonces viene en calidad de propietario o en calidad de encomendado, digámoslo así. Entonces, la calidad de este cliente, ¿cuál sería? ¿Propietario o encargado? ¿Propietario o encargado? Entonces, vamos a poner, en este caso sería como el, digámoslo así, la clase de cliente, ¿no? Clase CL. Entonces, como es cortico, muy sencillo. Vamos aquí a la búsqueda y acá decimos que es un cuadrito combinado. Acá le decimos que es una lista de valores. Y acá, ahí sí tiene los tres punticos. Entonces ahí simplemente le decimos, ¿es un propietario o es un encargado? ¿Propietario o encargado? Porque propietario es dueño de la mascota o encargado simplemente es una persona que trae la mascota y no más, ¿no es cierto? Bueno. Ok. Bueno, ¿qué más podríamos aquí anotar a nivel del cliente? De sus datos. Bueno, por ahora no se me presenta, no se me presenta en el pensamiento algo más. De todos modos, los invito a ustedes a que también me puedan proporcionar un poquito de su ayuda. Si usted tiene algo que contarme respecto a esta parte, pues aquí estoy lista para escucharle la sugerencia que me quiera dar, ¿de acuerdo? Bueno, yo pienso que hasta ahí prácticamente el cliente es que tampoco es mucho acá en esta parte, ¿no?
Bueno, entonces vamos a guardar acá y ahí esto sería lo que tiene que ver con el cliente. Entonces vamos a cerrar acá. Vamos para el siguiente, que es el número 4, clic derecho, vista diseño. Entonces acá le quitamos la clave principal, le ponemos tipo PER, le ponemos CRB. Entonces acá le decimos texto, ok. Y en la búsqueda, entonces le decimos que este es un cuadro combinado. Y en el tipo de origen de fila le vamos a decir que esto es una lista de valores. Y acá simplemente pegamos la información que hemos estado utilizando en las anteriores tablas. Equipo de talento humano, cliente, proveedor y vendedor. Bueno. Entonces, acá le damos tabulador, 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 tabulador y llegamos al ancho de la columna y ahí le ponemos el número 6. O sea, el tamañito de ese va a ser de 6. Bueno, luego seguimos con el siguiente campo. A este sí le ponemos ID, PER, PRB. Enter. Le decimos tipo de dato, número. Enter. Este sí le ponemos clave principal. Bueno, entonces, tipo de proveedor. Entonces, ¿qué tipo de provisión tenemos? Tipo provisión. El tipo de provisión de este proveedor es un servicio o es un producto. ¿Sí? Entonces, acá implica que en el cuadro de texto, nosotros en la parte de la búsqueda, ¿no? En esta pestaña de la búsqueda, tenemos que poner que es un cuadro combinado. En el tipo del origen de fila, vamos a decir que es una lista de valores. Y acá simplemente le vamos a decir que estamos definiendo un tipo de provisión. O es un producto. O es un servicio. Un producto o un servicio. ¿Listo? Bueno, tipo de provisión. ¿Producto o servicio? Bueno, cuando se refiere uno a los productos, pues tenemos que establecer como la categoría del producto, ¿no? Entonces le ponemos acá categoría, KT, Go, KTG. Y en este caso sería como, digamos, de la provisión, digámoslo así. Entonces, también sería a nivel del texto corto. Entonces, aquí sí le vamos a poner como varias. Cuadro combinado. Acá le decimos lista de valores en el tipo origen de la fila. Y aquí aparecieron los tres punticos. Entonces, ahí va así la siguiente parte. Si el tipo de provisión es un producto, entonces digámosle que es, por ejemplo, alimento, accesorios, alimento, accesorios, y por el lado de los servicios, entonces podríamos establecer como, por ejemplo, evento, podría ser evento, ¿no? O por otro lado podría ser, por ejemplo, entrenamiento. O por otro lado puede ser capacitación. Bueno, eso no más. ¿Listo? Entrenamiento para los perros y capacitación para las personas. Ok, bueno, yo creo que no sería más ahí. Tabulador, 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 tabulador y le ponemos acá 5, tabulador. Bueno. Entonces, tendríamos tipo provisión, categoría y la fecha en que se vincula comercialmente. Fecha, entonces aquí le ponemos BC, que es el vínculo comercial. BSC. ¿Listo? La fecha. Bueno. Listo. Entonces, la fecha, recordemos acá que la fecha. Vamos al formato, le ponemos la fecha corta en la máscara de entrada. Entonces acá le decimos que sí, le decimos fecha corta, le decimos siguiente, siguiente y finalizar para que quede ya ahí. Bueno, yo pienso que no sería nada más ahí con respecto al caso del proveedor. Con respecto al caso del proveedor. Bueno, entonces guardamos esta información así como está hasta ahí. Y cerramos. Creo que en el del cliente, cuando hablamos de alguna cosa relacionada con la fecha, sí, fecha del vínculo comercial, ahí nosotros no estipulamos el formato. Entonces vamos aquí a estipularlo. La fecha corta.
y en la máscara de entrada. Entonces ahí le vamos a decir fecha corta, siguiente, siguiente, finalizar. Listo, ya quedó. Bueno, ahí vamos, vamos ya cuadrando. Bueno, después entonces vendría en este caso el vendedor. Entonces clic derecho, vista diseño. Quitamos acá la clave principal, le ponemos TPR vendedor, entonces VDR. Acá le decimos texto corto. Entonces en la búsqueda, acá, pasamos acá. En la búsqueda, entonces aquí le decimos que esto es un cuadro combinado, que esto es una lista de valores. Y acá pegamos la información. Listo. Tabulador, 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 tabulador. Le ponemos acá 6, tabulador. Buah. Entonces vamos para el siguiente campo. Entonces acá le ponemos IDPR, a ver aquí en mayúscula, IDPR y le ponemos BDR. Y le decimos que esto es número. Bueno, a este le ponemos clave principal. ¿Listo? Tabulador. Bueno, entonces, como vendedor, ¿qué maneja el vendedor? ¿Qué tipo de venta relación, qué tipo de venta ejerce? Tipo venta. ¿Qué tipo de venta ejerce? Entonces, acá en la búsqueda, abrimos y le vamos a poner acá un cuadro combinado, tipo de origen, aquí abrimos y le decimos lista de valores y acá entonces le vamos a decir qué tipo de venta genera. Entonces, un producto o un servicio. Producto o servicio. Bueno. El punto siguiente es que después de que ya esa parte está, aquí le vamos a poner el ancho de la columna 3. ¿Listo? Bueno, el punto siguiente es que viene otro aspecto. Fecha en que se vincula ese vendedor. Entonces, fecha del vínculo comercial de ese vendedor. ¿Listo? Fecha. Entonces, como tal, la fecha, entonces el formato, le decimos fecha corta, la máscara de entrada. Le decimos acá la fecha corta, le decimos siguiente, siguiente y finalizar. No más. Bueno, ¿qué otra cosa más sería para el vendedor? Comisión, comisión, ¿no? Sería así. Entonces, valor comisión por producto, entonces sería PRD, ¿sí? Entonces aquí sería un número, ¿sí? Pero entonces como es un porcentaje, por ser un porcentaje le vamos a poner simplemente el doble, ¿sí? Aquí, perdón, aquí el número, pero en el formato de este número, no lo vamos a dejar en entero largo, sino vamos a dejarlo en el doble. ¿Con qué fin? De que en el formato podamos establecer los decimales, ¿sí? Decimales. Entonces en decimales acá, por ejemplo, vamos a decir dos decimales, ¿listo? Y no sería más ahí. Bueno, entonces el valor de la comisión por producto. Y acá sería el valor por comisión por servicio. Entonces B, entonces sería SBC por servicio. Entonces número también, pero acá entonces también sería doble. ¿Listo? Y acá también sería con dos decimales. Bueno. Pienso que para ahí, ya para esa parte, pues no habría más, ¿no? No sería más ahí, pues, hablar del vendedor. Entonces aquí le hicimos clic derecho, guardar. Clic derecho, cerrar. Bueno, como ya tenemos las tablitas, M personas 1, la 2, la 3, la 4, la 5, lo que viene a continuación es hacer la relación uno a uno. Entonces vamos a herramientas, vamos a relaciones. Entonces acá, este puntico que tenemos acá, vamos a darle de borrar diseño y le decimos acá que sí. O sea, borramos el diseño ahí. Entonces,
Vamos a decirle acá clic derecho y mostrar tabla. Entonces empezamos por llamar a persona 1, a persona 2, a persona 3, a la 4 y a la 5. ¿Listo? Ahí están relacionadas. Bueno, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces mira la atención cómo viene la relación. Entonces, persona en el número 1, id de per, entonces con id de per th. Entonces ahí dice 1 a 1. Entonces elegir integridad referencial. Y se dice crear. Viene la siguiente para el cliente. Entonces, 1 a 1. Entonces, ahí crear. Viene la siguiente para el proveedor. Ahí dice 1 a 1. Entonces, elegir integridad referencial y crear. Luego, id per para el vendedor. Nuevamente aquí, elegir integridad referencial y crear. Entonces, de esta manera, nosotros ya tenemos prácticamente las tablas. Ahí están. ¿Sí? Entonces, esa es la parte importante para poderlas vincular. ¿De acuerdo? Como ya están vinculadas, lo que vendrá después será ya establecer prácticamente la. Establecer en ese momento la parte que corresponde a. Hacer el formulario de personas, pero bueno, esa tareita la vamos a dejar para el próximo video. Entonces, hasta aquí hemos construido las tablas, hasta aquí hemos diseñado la relación entidad 1 a 1. Han podido apreciar cómo se va cuadrando todas las tablas que después van a trabajar en ese proceso del formulario ingreso personas. ¿De acuerdo? Bien. Entonces creo que no es nada más. Entonces hasta acá tenemos cinco tablas que van a operar. Va a trabajar con un control tipo ficha. Va a trabajar con un contador. Con un contador va a trabajar. Y adicionalmente a eso, pues como se darán cuenta aquí, hay bastante cuadro combinado. Bastante cuadro combinado lo hay acá. Y entonces me queda como punto siguiente. Dejo una tarea. Espero que ustedes hagan la sugerencia, como estudiantes de InfoYayatec, hagan la sugerencia, bueno, qué cosas de pronto más podríamos agregarle, por ejemplo, al vendedor o al proveedor o al cliente. Porque pues en sí, el talento humano, pues ese ya está prácticamente definido. Pero sí sería importante como de pronto saber por el lado del cliente, ¿cuál más? Ah, de pronto sí, por el cliente sí valdría la pena algo y sería como la zona. La zona. ¿Dónde está ubicado ese cliente? ¿En qué zona? ¿Sí? Eso sería un punto muy importante, porque muchas veces, por ejemplo, la veterinaria está atendiendo, pero si en un momento determinado esta veterinaria va a crecer tanto, y se va a extender y empieza a crear sus filiales, pues sería interesante por lo menos saber el cliente en qué zona, digamos a nivel de Bogotá, está. Inclusive, si estamos hablando de un país diferente como México, pues categorizar, por ejemplo, digamos la colonia, ¿sí? Porque la colonia tiene un código. Y bueno, y si estuviera en cualquier parte del mundo, lo importante es la zona. La zona puede estar especificada con un código, con un numerito, como también puede estar especificada con un nombre. Entonces, ahí sería interesante, en el caso del cliente, establecer la zona. Para el caso aquí, digamos, de este proyecto veterinario, como yo estoy trabajando, es con Colombia, pues yo simplemente pondría en este momento, digamos, la zona, pondría las zonas de Bogotá, ¿sí? En especial. Como para, digamos, conocer propiamente los clientes de qué parte llegan más, ¿no? Por ejemplo, de la zona Suba, o llegan de la zona de Engativá, etcétera, ¿no? Así. Pero eso sería un punto interesante. Eso por el lado, entonces, la zona en cuanto al cliente. Y en la parte del proveedor, pues sabemos que maneja un producto, puede ser un producto, puede ser un servicio. Y en la categoría de la provisión, está establecido que es esto, de pronto como el detalle, de pronto
en cuanto al accesorio, porque muchas veces dice uno, yo vendo accesorios, pero accesorios son muchos, porque yo digo, por ejemplo, accesorios podemos referirnos a accesorios como los arneses, las correas, las pecheras, los lazos, los collares, por ejemplo, los bozales, por ejemplo, las camitas, por ejemplo, las vasijas donde ellos comen, las vasijas donde ellos beben, o simplemente elementos para el aseo. O si fuera, por ejemplo, cosas netamente de medicina, entonces, por ejemplo, fármacos especiales, por ejemplo, para limpieza del cuerpo, digamos, por ejemplo, para desparasitar, para las pulgas, etcétera. Entonces, ese sería como el detalle, detalle en la provisión. Ahí está esa parte. Entonces, ya tenemos esos dos puntos muy presentes. Entonces, yo como ya los tengo aquí en la cabeza, yo voy a guardar acá y voy a cerrar. Y simplemente en el número 3, partiré de decirle acá que establezco la zona. ¿Sí? La zona donde está prácticamente ese cliente. Entonces, texto, y acá simplemente le pondríamos 20, ¿sí? Y acá un mayor que y un símbolo arroba y listo. En la zona del cliente. Y en la parte que tiene que ver con el proveedor, entonces ahí le podríamos colocar, en este caso sería el detalle de esa provisión. Detalle provisión, texto corto. Y acá le ponemos en este caso 50, tabulador mayor que símbolo arroba, listo. Ok, guardamos. Y acá cerramos. Bueno, a nivel del vendedor, pues está la comisión por venta o la comisión por servicio. Yo pienso que también otro sería el tipo de vendedor, si es interno o es externo, porque eso también es importante de saberlo. Entonces es como la clase de vendedor. Clase de vendedor, eso sí sería interesante estipularlo. Entonces, espérate un momentico. Vista diseño. Entonces acá sería la clase de vendedor, BD. Entonces ahí, entonces en la búsqueda, otro cuadrito combinado, lista valores, y ahí le ponemos interno, externo. Y guardar. Bueno, pienso que ya con esto nomás sería en detalles de las personas. Bueno, ya lo está. ¿Listo? Ya lo está. Bueno. Algo importante en cuanto a las personas es, por ejemplo, la cantidad de papeles que recibimos de estas personas. Resulta que cuando nosotros vamos a incorporar las personas, ¿no es cierto? Entonces, tendremos que agregar una serie de documentos, por ejemplo, de los funcionarios, una serie de documentos de los veterinarios, ¿para qué? Porque en un momento específico puede llegar inspecciones de salubridad a revisar cómo está el proceso de la veterinaria y van a solicitar papeles si, por ejemplo, uno tiene vinculado al sistema verdaderamente lo que son los veterinarios, porque está, por ejemplo, manipulándose en una clínica y resulta que yo contrato a cualquier persona que me dice, no, si yo soy veterinario. Ah, qué chévere, y usted ha operado perrocillo. Y resulta que llega un día un propietario con un perro hermoso, un gran danés, por ejemplo, o llega un propietario con un short, Shetty, Terry. Estoy hablando de perros costosos, o con un bull truck, que son perros carísimos, perros que están por encima de los 2 millones de pesos. Y le damos el tratamiento incorrecto. El propietario inmediatamente se va a quejar y de inmediato va a llegar una visita a inspeccionar el lugar y va a pedir documentos. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos si los documentos que hemos recibido están o no están? Entonces, esta es una manera también de revisar acá el sistema,
¿Ve? Entonces, por eso es importante tener en cuenta que para esto es importante contar, bueno, con una tabla donde uno anota todos los documentos que son requeribles, ¿no es cierto? Y adicionalmente, una tablita donde uno simplemente va estipulando todos los documentos que recibe de ese funcionario. Entonces, esas dos cosas son importantes de tenerlas. Entonces, por ejemplo, como nosotros acá ya tenemos presente lo siguiente, vamos a mirar acá, por ejemplo, por tipo de creación, ¿sí? Vamos a decir hoy. Entonces, tenemos acá, por ejemplo, en cuanto a tablitas, uy, ya son las 11, espérate a ver. Ah, bueno, espérate, ahí está. Ahí, entonces ahí tenemos a MP clase ETH. Entonces vamos a poner algo, vamos a dejarlo enunciado, ¿sí? Enunciado. Entonces una tabla que se llame MP, y le decimos acá, por ejemplo, DOCETH. O sea, son documentos que vamos a guardar del talento humano, del equipo de talento humano. DOCETH. ¿Listo? Y por otro lado, entonces estaría el detalle de esos documentos, de lo que se va a recibir. Entonces hacemos otra tablita importante acá. Esa tablita entonces le llamamos MP, ¿sí? Y acá entonces ponemos personas y le ponemos DOC. DOC y le ponemos E. TH, ¿sí? ETH. Bueno, entonces ya sabemos que, por ejemplo, si en un momento determinado yo busco lo que es el ETH, pues va a salir la clase, el documento y el detalle, ¿no? Los documentos de las personas. O sea, acá simplemente lo que se va a hacer es estipular ese documento, cuál es, si se recibió o no se recibió, y respectivamente del código de la persona, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá este es más sencillo, este le vamos a decir acá, vista diseño. Entonces, mire lo que tenemos acá, un ID, autonumeración. Y acá, entonces, un ID per, y hay un número, y acá un detalle del documento, texto corto. Y acá, si se recibió o no, entonces, recibo, entonces, un dato lógico. Eso es todo, no más. ¿Sí? Ahí vamos. Y guardamos acá. Y cerramos acá. Y acá en el documento, clic derecho, vista diseño, pues simplemente aquí escribimos el término ítem. Texto corto, pero acá no vamos a ponerle clave a este documento. Porque aquí lo que vamos a hacer es una lista de los documentos que solemos recibir en la veterinaria cuando estamos contratando el personal, ya bien sea por contrato laboral, prestación de servicios, ya bien sea por la hora, por labor o por proyecto. Bueno, cualquiera de esas. Entonces, ahí ya queda. Entonces, en el próximo video me voy a dedicar a tratar el tema de lo que son los documentos y vamos a ajustar el proceso de MP Personas DOCETH. ¿De acuerdo? Bueno, mis amigos y amigas, hasta aquí queda presente este video. Entonces cierro toda esta información. Me despido de ustedes. Muchas gracias por su atención, por estar ahí pendientes, aprendiendo. De verdad que me siento animada y con satisfacción de que pues esto que se está haciendo sirve de mucho y mucha gente con esto está aprendiendo y ojalá que ustedes puedan aprender bastante, mucho, como todo lo que yo he podido aprender, porque pues yo he aprendido mucho, pero la mejor tarea que he tenido en esta vida es saber que todo lo que estoy haciendo, por lo menos un resto de gente lo está mirando en alguna parte del mundo en este momento, a cualquier hora del día, porque InfoYayate está disponible las 24 horas del día y está durante 7 días a la semana y durante 365 días en el año. Entonces, el mejor resultado de todo es la fidelización que se registra porque a diario son más o menos alrededor de 200, casi 300 visitas diarias que InfoYayater está recibiendo. Y no necesariamente tiene que ser de los últimos videos que yo he generado, de los primeros que yo tengo.
Todos los días esto se mueve todos los días, como cuando uno tiene un establecimiento y vende y vende, vende, así también pasa acá. Bueno, todavía no recibo muchos ingresos de esto, pero ahí voy, y yo sé que con el pasar del tiempo empezaré a ganar y les podré mostrar a ustedes que de verdad, pues las cosas sí se pueden. Los invito a que por favor me regalen un comentario, a que me regalen un like. Los invito a que se suscriban, a que puedan referir, a que puedan difundir, a que puedan darle la oportunidad a otras personas de conocer esta plataforma, de conocer este espacio educativo llamado InfoYayatec. Ustedes con su referido ayudan mucho a esta institución y a los que pertenecen a ella y los que trabajan con causa para ella. Bueno, y otro punto, los que son propietarios de las veterinarias y aún no tienen software, los invito a que piensen en este talento humano que está disponible. Los que están por emprender el negocio de las veterinarias, también los invito para que puedan ir pensando en adquirir este software. Yo les puedo dar un precio muy especial y también les puedo dar unas concesiones muy especiales. Solamente es cuestión de que usted se ponga en contacto conmigo por medio de la web docencial. Usted se registra, me envía un correo electrónico, usted me manda su nombre completo, de qué país es, manda el asunto, manda un cuerpo del mensaje, el correo electrónico. Y bien, a vuelta, yo le estaré dando respuesta de todo lo que usted quiera conocer con respecto a esto, de valores del servicio, de cómo se paga, dónde se paga, cómo se acredita el pago, cómo se lleva a cabo el proceso para la entrega de todo lo que es entregable, en qué manera a nivel remoto, en qué tipo de web de almacenamiento se le entrega a usted toda la información. Aquí ya hoy en día se rompe la barrera, ay, y bueno, y si yo pago, ¿y cómo hacemos para obtener el producto? ¿Cómo hago para que me haga llegar usted la base de datos? Eso hoy no es un problema. Hoy es muy sencillo, es muy fácil. Todo lo que hay que hacer es simplemente tener un sitio de almacenamiento gratuito, que en este caso el que yo uso es Mega, y ahí yo voy y le deposito todo lo que usted necesita al otro lado descargar. Tenemos medios de comunicación como TeamViewer y tenemos Skype. Entonces, usted simplemente en Skype me dice cuál es su usuario, yo aquí vengo y lo busco y lo agrego y estaríamos en contacto. Si usted necesita que tengamos una sesión interactiva entre usted y yo al tiempo, usted manejando su computadora, yo manejando la mía, usted interviniendo en la mía, yo interviniendo en la suya, para todos esos procesos está TeamViewer. Entonces, todo eso está, si usted no sabe, yo le puedo enseñar. Si usted no tiene idea cómo se maneja Skype, le enseño también. O sea, no hay problema conmigo para trabajar. Yo tengo toda la disposición del mundo para estar colaborándole a usted, para poderle orientar y poderle asistir en lo que usted necesite. Muchas gracias y los invito a que estén pendientes de la próxima emisión. Hasta pronto. Created using Powtoon.